Sí, él es Héctor Amichetti, secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense. Héctor, ¿cómo le va? ¿Está ahí escuchando, conectado? Hola, sí, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, compañero Héctor Amichetti, gringo Amichetti, de secretario general de la, puedo, permítame decir, mítica Federación Gráfica Bonaerense, la de la CGT de los Argentinos. Sí. Mucha historia, compañero. Mucha historia, mucha resistencia. Y bueno, y realmente manteniendo una línea de coherencia desde la organización para lo que realmente soñamos, que es la posibilidad de un de una patria auténticamente libre y con justicia social. Y es muy complejo. Hoy, 8 de octubre, sabemos, aniversario del natalicio del general Juan Domingo Perón, y bueno, tan importante fecha y que tanto hace a Latinoamérica. Recordábamos en el editorial, no sé si llegó a escucharlo, también el día en que lo capturan a Che Guevara. Es un mes muy muy sentido para nuestra patria grande, y queríamos hablar precisamente de las luchas que están por venir en esta patria grande, ¿no? En ciernes, la semana que viene ya es otro aniversario de otro 17. Así es, y yo creo que tiene una significación muy especial, porque más allá del paso del tiempo, que corren las décadas, hay una cuestión que se mantiene en el tiempo, que es la disputa entre el capital y el trabajo, ¿no? En aquel momento en donde a Perón tratan de sacarlo del escenario político, venía desarrollando una intensa tarea en función de reivindicar los derechos de los trabajadores, con muchos convenios firmados, algo que era impensable en la década infame, con conquistas muy importantes como el Estatuto del Peón, en donde los trabajadores rurales absolutamente explotados empezaron a tener un poco de dignidad, con el tema de la jubilación, empezando con los empleados de comercio. Bueno, todo eso generó una reacción muy fuerte del sector patronal. Algunas entidades son las que siguen insistiendo hasta el día de hoy. Sociedad Rural, que decía que era imposible que un obrero rural tuviera determinada una jornada de trabajo porque ellos no podían prever en qué momento las vacas iban a parir, ¿no? Porque si se le mejoraba el salario a alguien que tenía modestas aspiraciones, podía incurrir en el vicio, ¿no? Tratando de justificar la explotación que ellos ejercían sobre los trabajadores. Una solicitada de la Unión Industrial, la Bolsa de Comercio, la Cámara de Comercio, el Centro de Importadores, rechazando el derecho a la jubilación de los empleados de comercio a fines del 44. Y bueno, y toda la ofensiva que se dio en el 45, precisamente por ese resquemor a que el pueblo trabajador conquiste derechos. Entonces allí es que ellos tratan de sacar del escenario político a Perón, y el pueblo reacciona, por supuesto, consciente ya de que la fuerza estaba en la propia clase trabajadora para poder defender esos derechos y para abrir un camino hacia un gobierno realmente que pudiera recuperar soberanía y que pudiera garantizar justicia social. Entonces me parece que uno lo ve con el correr de las décadas, y las batallas siguen siendo las mismas, tienen características distintas, porque ese sector patronal, oligárquico, tal vez tenga otra forma. En algunos casos son las mismas instituciones, pero se da de la misma manera, ¿no? Esto que estamos viendo en estos días, la concentración de la riqueza, la codicia de estos sectores, de ver que un país que tiene dificultades, pues realmente el daño que se le ha hecho durante ese periodo de 4 años, 2015 al 2019, con Macri, un endeudamiento, un saqueo fenomenal, un debilitamiento enorme de la industria nacional,
condiciona a este gobierno y esos sectores, a su vez, a través de la codicia de mejorar, multiplicar su ganancia de la manera que sea, desprecian cualquier mecanismo de redistribución, ¿no? Y a su vez presionan al gobierno, como estamos viviendo, con esta presión por una devaluación, con la formación de los precios, pagoneando la inflación, y bueno, y ahí estamos más o menos en una situación similar, el pueblo peleando por defender y recuperar conquistas perdidas, ¿no? Así que este 17 nos impone ese desafío. Compañero Héctor, lo escuchábamos recién atentamente su reseña histórica, ¿no?, de cómo también Perón, en su praxis y también en su consigna, digamos, dogmática, establece que el Estado debe ser un moderador en esa tensión capital y trabajo, pero siempre del lado de los trabajadores y siempre inclinando la balanza hacia los más desprotegidos, que son los trabajadores. Y eso generó un poco el crecimiento de la calidad de vida y también del país a través del mejoramiento de la clase obrera, ¿no? La pregunta sería, ¿eso lo vemos hoy en día? ¿Se da en nuestra realidad o tendríamos que pedirle a nuestros gobernantes que se afiancen un poco más en esta consigna? Estamos en una situación similar, porque en aquel momento prácticamente el Estado estaba absolutamente desdibujado y el control de los principales recursos económicos estaban en manos de los extranjeros, teníamos un directorio del Banco Central que prácticamente tenía una mayoría de representantes de bancos ingleses, algunos de ellos ni siquiera hablaban el castellano. Teníamos un comercio exterior totalmente manejado por grandes empresas como eran Buckyboard, Dreyfus. Teníamos realmente el sistema de transporte en manos de los ingleses. No teníamos nada. Entonces, cuando Perón empieza esa cruzada de reivindicar, que él le llama, que comienza la era de la política social en Argentina, y que no hay nación si no hay justicia social para los trabajadores, también plantea claramente de que una nación que no maneja sus recursos no tiene soberanía, ¿no? Y allí viene todo el desafío de poner al Estado en el rol que es necesario, de recuperar, nacionalizar el Banco Central, los depósitos bancarios, poner al Estado en el control del comercio exterior a través del IAPI, nacionalizar los servicios públicos. Todo eso, si uno lo mira en el tiempo, bueno, lo fuimos perdiendo, por supuesto, con altibajos, con golpes de Estado, con genocidios, y no lo hemos recuperado con la democracia, una democracia débil, totalmente condicionada, en donde un gobierno gana la mayoría de los votos, pero después lo que gobierna son esos poderes fácticos concentrados. Encima, con este mecanismo moderno de dominación que tienen, que es el endeudamiento externo, bueno, eso nos impone un desafío precisamente inspirado en aquel ideario, aquellos principios del peronismo, un desafío enorme que algunos hombres del gobierno y mujeres estarían dispuestos a asumirlo y que otros parecieran ser temerosos de eso, ¿no? Como que han caído en que la única manera o el único camino es buscar acuerdo y negociación contra estos factores de poder. Lo que está quedando demostrado es que ellos no miran un proyecto nacional por una lógica, porque la lógica de ellos son los negocios. Entonces, pretenden de alguna manera sacar provecho de nuestra nación a la costa que sea, no miran el bien común como realmente es uno de los principios centrales del peronismo, ¿no? Uno los ve al embajador de Estados Unidos, lo escuchan, mejor dicho, días pasados, diciendo, bueno, armen una coalición, a como sea, no le importa ni siquiera que haya elecciones en el país o que haya democracia, pero que nos facilite a nosotros venir a traer aquí nuestro capital para poder explotar los recursos naturales que ustedes tienen, y los menciona el litio, menciona Vaca Muerta, menciona la capacidad de producir alimentos que tenemos nosotros. Bueno, ese es el desafío, es decir, el peronismo no puede ser otra cosa más que confrontar con esos sectores, ponerle límites, por lo menos, que es lo que nosotros vemos que estamos débiles.
porque indudablemente nos han llevado al escenario que ellos quieren. Estamos prácticamente negociando una situación de fragilidad, tratando de que nos den algún auxilio a través de préstamos, o que nos den la veña con respecto a que estamos cumpliendo con lo que ellos nos imponen en el acuerdo con el Fondo Monetario. Hay que compañero, salirse un poco ya, de eso. Ya estamos promediando el segmento, pero Graciela Sassano quería hacerle una pregunta. Sí, no. ¿Qué tal? Buenas tardes, Héctor. Teniendo Hola, en cuenta tardes. Teniendo en cuenta todo esto que se está comentando, que a nuestra vicepresidenta también la quieren sacar de cualquier manera del escenario político, que la soberanía alimentaria está perjudicada desde todos los desastres que se están haciendo con la hidrovía, la mal llamada hidrovía, pero que sabemos de qué se trata, y la falta de justicia con un poder corrompido. Entonces, el 17 de octubre, además de recordar aquel que fue para defender todos los derechos conquistados, tenemos que tomarlo como una nueva revalidación de pedirle al gobierno, que en realidad es nacional y popular, pero parece que no se está revelando de esa manera. La gran manifestación del 17 de octubre debe ser también para poner sobre la mesa lo que parece ser que el gobierno no tengo muy claro si realmente no puede resolverlo o no sabe cómo hacerlo. Quizás sería una forma de decirle que, escuchándonos. Bueno, nosotros vamos a concluir en el lugar histórico, que es Plaza de Mayo, el 17 de octubre, una gran movilización, con un aspecto muy amplio del sector sindical, frente sindical, corriente sindical, las dos CTA, con organizaciones sociales, políticas y de pymes y sectores cooperativistas, coincidiendo en un documento donde vamos a fijar esta postura de que nosotros tenemos que reencauzar una política que nos permita recuperar soberanía. No podemos estar atados o condicionados por estos factores de poder que solo especulan con sus beneficios y defender sus privilegios. Esto ya está planteado, ya está lanzado, y bueno, y esperemos que realmente hay una respuesta muy fuerte del pueblo, porque la convocatoria es todo el pueblo argentino, y seguramente que es mostrarle al gobierno que tiene un pueblo dispuesto a acompañarlo para profundizar políticas en esa dirección. Esa es la intención central que tenemos nosotros, y creemos que es muy importante trabajar en la unidad nacional, pero en esa dirección de la defensa de la soberanía con justicia social. Compañero, clarísimo, estaremos en la calle entonces, todas las fuerzas del campo nacional y popular, movilizándonos el 17 de octubre a Plaza de Mayo, por estas banderas que usted también sintetizó, porque decimos, somos un pueblo que tenemos, hemos ganado, a partir de la democracia hemos recuperado nuestra mayoría de edad y tenemos que muchas cosas para decir, y el gobierno tiene que escucharnos, porque puede, que debe saber que puede contar con nosotros. Así que del campo popular estaremos todos, del peronismo, del frente de todos, en todas las expresiones. Una sola, porque no quiero meterlo en camisas de once varas, pero esta movilización está siendo convocada por la Corriente Federal de Trabajadores. Sé también que la CTA la está convocando en sus dos variantes, pero no toda la CGT. Sí, lo que sí es parte importante de la CGT, porque tanto el Frente Sindical, con uno de los secretarios generales de la CGT, digamos, encabezándolo, que es Pablo Moyano, y la Corriente Federal, somos parte de la CGT. Por otro lado, habrá otro acto, otra convocatoria, de otros dirigentes de la CGT. Lamentablemente no hemos podido confluir todos en un solo acto, pero nosotros consideramos que era muy importante celebrar este nuevo aniversario en la calle, en el lugar donde se produjo el hecho histórico del 17 de octubre, y con un planteo muy claro y concreto con respecto
a la necesidad de profundizar en las políticas en favor del pueblo, porque de lo contrario realmente la situación es muy dura, muy muy dolorosa para quienes están sufriendo la cuestión de la pobreza y la cuestión de salarios que no alcanzan. Compañero, le agradecemos nuevamente este contacto y haciendo usted honor al gremio que tiene tanta historia en la lucha por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Realmente un honor para todo el equipo del Amor es Más Fuerte, debo decirlo. Un abrazo, gracias, muy grande, compañero. Sí, un abrazo grande.